El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, se pronuncia a favor de la conciliación para evitar que se frene la inversión, específicamente con relación al desarrollo inmobiliario Camino al Mar. El subsecretario de Economía en Sinaloa, Héctor Orrantia, confirma que la función de esta dependencia y la municipal no es la de sancionar, la de señalar como lo hizo el secretario de Economía en Mazatlán, David González Torrentera, sino la de buscar el diálogo, buscar el cómo sí, para evitar frenar inversiones tan importantes como esta. Pero nosotros, como gobierno, tenemos el compromiso de acompañarte. O sea, no es nomás decirte, hey, eh, cumple las reglas o, 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 o te vamos a sancionar. Te ayudo también. Oye, estas son las reglas, déjame, te llevo de la mano, te voy a ayudar para que podamos cumplir. Entonces, vamos, conciliador. Queremos que las cosas sucedan. El cómo sí. Esta situación ha llegado a oídos del ámbito nacional. Existe preocupación en el gremio inmobiliario. Oscar Luis Orozco, quien es vicepresidente nacional de Relaciones Institucionales de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, aseguró que hay unión en el gremio y en su momento darán a conocer su postura de manera conjunta y pública. Sí, estamos muy enterados este, y estamos preocupados. Mire, eh, uno de los principios de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios es la unidad. Sin la unidad es muy difícil lograr el progreso. Eh, estamos este viendo, o sea, la posibilidad, sí. ¿no? de nosotros como sector, ¿no? este, en un momento dado, eh, opinar sobre las diferencias entre una gente tan respetable, un empresario tan positivo, una, un ser humano excepcional como es el líder de ese proyecto y obviamente una autoridad que está cambiando las cosas. Tanto el subsecretario de Economía como el vicepresidente de Relaciones Institucionales de AMPI coinciden en que el inversionista de Camino al Mar es una persona honesta, honorable, responsable, quien nunca ha dejado de velar por la seguridad de sus trabajadores. Los desarrolladores son muy, muy responsables, son personas que yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo, eh, honorables de aquí, de Mazatlán, muy honorables le pondría. Es gente que no va a abandonar ni a sus colaboradores, ni sus inversiones, ni Mazatlán le apuesta y se queda aquí. No es cierto que, que de alguna manera... Eh, 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 se permitió que este accidente sucediera y se abandonó, digamos, a su suerte, a la familia de, 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 de la persona que se accidentó. No es así. El, el, los empresarios están viendo por el bien de esta far, familia, de esta persona y de todos los 650 trabajadores que están laborando y dependen ahorita de ese proyecto. El gobierno de Sinaloa está buscando lograr la conciliación para que la inversión no se detenga en Sinaloa y en Mazatlán aseguró el funcionario estatal. Con imágenes y edición de Carlos Rendón informa para las noticias TVP o Marlí